Esa es nuestra intención en esta noche. Nos hemos reunido solo para creer, solamente creerle al Señor Jesús. Hay aquellos aquí en esta noche que están enfermos y afligidos. Y hemos dedicado nuestro servicio esta noche para la sanidad de los enfermos y los quebrantados corporalmente. Ahora, como el que acaba de cantar ese precioso himno, llegó Jesús. Ven a la escena, a nosotros, en esta noche, Señor, y sana a todos los que están afligidos, y no quedará una persona enferma entre nosotros esta noche. Concédelo, Señor, y ayúdanos mientras miramos ahora hacia la palabra para encontrar suficiente fe para esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un par de anteojos aquí que se le han perdido a alguien y los hallaron en la iglesia. Si le pertenecen, pues están aquí en la plataforma sobre el púlpito. Ahora, sé que muchos trabajan y tienen que marcharse a casa temprano, por lo que no me tardaré hablando y después tendremos una línea de oración para orar por los enfermos. Eso me da oportunidad de ponerme al día con algunas de las emergencias que acaban de pasar por el cuarto, encargarme de ellas ahora mismo antes de llegar y en esta tarde. Algunas, por supuesto, son muy, muy graves y violentas y también he estado haciendo llamadas y orando por los enfermos, viendo la mano de nuestro Señor Jesús sanar a los enfermos y a los afligidos. ¡Qué tan maravilloso es Él! Ahora, no es muy frecuente que tengamos estos servicios de sanidad, porque generalmente nosotros, el Espíritu Santo, vendrá a la escena. Si hay algún caso de emergencia, lo dicen rápidamente, lo escoge y dice algo al respecto. Entonces, los demás, pues nosotros solo, tal vez no es algo muy grave, así que simplemente dejamos pasar. Y pensé, siendo que estaremos aquí dos veces hoy, deberíamos dedicar un servicio para orar por los enfermos. Yo creo en sanar a los enfermos. Yo creo que es un mandato bíblico. Nosotros no podemos predicar eso sin el evangelio completo, sin incluir eso. Ahora, ¿es posible? Aún no lo sé. Todavía no me he llamado a casa esta noche. Sería posible que el próximo domingo esté pasando por aquí nuevamente. Y si ustedes no escuchan de nosotros esta semana, si Billy no se los deja saber, él nos sabrá más adelante en la semana. Si no escucha nada, entonces estaremos aquí el próximo domingo, porque así tendrán el día festivo del trabajador, ¿ven? Para descansar y entonces para que lleguen a casa, ¿ven? Así que haremos todo lo posible, si es la voluntad del Señor. Ahora, pues, si no escuchan, creo que Billy les enviará una tarjeta, les informará los servicios de alguna manera. Así que si él no les llama, entonces es que regresaré para este próximo domingo. Sí, hermano. Sí, está bien que vengamos otra vez. Oh, está bien. Pues si alguien desea saber, este pequeño Collins está aquí. Y en el tiempo durante los siete sellos, los médicos le habían dicho a ese niño, sufriendo con fiebre reumática, que tenía que permanecer de espalda y beber por un tubo, que no había más que hacer. Y el padre y la madre le trajeron a la casa y le tendieron en el cuarto. Oraron por él. Y el Señor Jesús le sanó tan completamente que él regresó a la escuela. Y las autoridades los llamaron al respecto. Y llamaron al especialista que él estaba atendiendo y ella no podía creer. Él no podía creer una cosa como esa. Llevaron al niño para un examen y estaba perfectamente, normalmente bien. Entonces llegó Jesús. El poder del tentador fue entonces quebrantado. ¿Saben? Cosa extraña. Iba a pedirle a alguien que entonara ese canto esta noche. Mientras yo ministraba allí en el cuarto, aquí sonó. Y alguien cantándolo acá afuera. Llegó Jesús. Si no se hubiera cantado, iba a pedirle a alguien que lo cantara antes de que yo hablara esta noche. Así que él obra todo correctamente. Ahora, muchos de ustedes estarán esperando hasta la mañana, los que tienen una distancia larga para recorrer. Yo aprecio ese esfuerzo. Algunos de ustedes conducirán a casa esta noche porque tienen que ir a trabajar al amanecer, en la mañana. Y yo sé que es difícil. Y entonces cuando pienso y veo eso, también yo tengo mis momentos. Ustedes saben, me pongo irritable. Llego al punto en donde lo que me afecta a mí es cuando llego a esos momentos, cuando trabajo demasiado. Y Satanás viene a decirme, pues nadie se interesa por ti, realmente no tienes ni un amigo en el mundo, ¿ves? Y entonces eso, recuerden, no soy inmune a la tentación, ¿ven? Yo tengo que vencer eso. Entonces cuando miro atrás y veo algo como esto, se lo devuelvo directamente en la cara y digo, ¿qué de esto? Eso me ayuda a vencer. ¿Qué de esto? Como un cierto amigo mío sentado aquí en la reunión, había un
un clan, una clase de clan que no cree en sanidad divina. Vinieron a este joven recientemente y le dijeron, todo eso que están predicando allí en cuanto a esa sanidad divina no tiene nada de cierto. Y este hombre vive en Kentucky, cerca de una anciana, la cual, cuando estuvimos en el campamento en Acton, se estaba muriendo de cáncer. Y su hermana vino a la reunión esa noche con un pañuelo en la cartera que había traído. Y el Espíritu Santo llamó a la mujer estando allá atrás, y yo nunca antes había estado en esa región. Y le dijo que ella tenía un pañuelo en la cartera, el cual tenía allí, lo había traído de casa, y que su hermana estaba allá en una cierta colina muriendo de cáncer en el estómago. Los médicos la habían desahuciado. Y yo le dije, vaya, ponga el pañuelo sobre la mujer, porque así dice el Señor. Ella vivirá. Y esa fue la noche en que los vecinos allá pensaron que era el ejército de salvación cuando el hermano Ben llegó allá y entonces puso el... Y luego esa señora fue sanada tan perfectamente a tal grado que cumple con su propia labor y con la labor de la vecina. Así que este joven, sabiendo eso, dijo, entonces, expliquen el caso de ella. Esto concluyó el asunto. Explíquenlo. Ustedes saben que ella tenía cáncer. Ella estuvo aquí en Louisville, los médicos le hicieron la cirugía y sencillamente se detuvieron, la cosieron, porque no se podía hacer nada. Y ahora ella está perfectamente normal, saludable. Les dijo, expliquen eso. Eso lo concluyó. ¿Ven? ¿Saben qué dice la Biblia? Y no podían decir nada en contra, porque el hombre estaba parado entre ellos, en quien había sido obrado el milagro. Allí es donde nosotros, eso avergüenza a Satanás, ¿no es así? El hombre estaba parado allí, en el cual había sido obrado el milagro. ¿Resucita a Dios a los muertos? Aquí está un hombre, aquí mismo resucita a los muertos. ¿Sana a Dios a los enfermos? Oh, vaya, las manos se levantarían por todo lugar. Dios sana a los enfermos. Y sabemos que Él es el gran yo soy. No el gran yo fui o seré. Yo soy. Correcto, yo soy. Está siempre presente en todo lugar, todo el tiempo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, para darme prisa, abramos ahora la bendita Biblia. Quiero leer un pasaje que antes me desorientaba cuando lo leía. Y quiero tener una línea de oración esta noche y orar por todo el que quiera oración. Y ahora vamos a abrir en Marcos, San Marcos, el capítulo 11 de San Marcos. Y vamos a empezar leyendo como en el versículo 22 del capítulo 11 de San Marcos. Y muchos de ustedes se saben esta escritura, es muy conocida. Era la escritura que tenía en mente hermano Russell cuando él me habló y dijo sobre esas ardillas. Y ellos, esa era la mismísima escritura en la que estaba pensando. Siempre ha sido una incógnita. Él dijo, cualquiera que dijere, no es si yo dijere, cualquiera que dijere. Ahora leamos. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vuestras ofensas. Ahora, la fe entonces está basada en el perdón. Y entonces, como dijimos esta mañana, queremos llevar la iglesia al lugar donde podamos realmente ver tiempos apostólicos moviéndose entre nosotros. Es lo que todos añoramos. Y eso está allí a la puerta. Nosotros lo vemos, pero queremos ver más de eso. Queremos que fluya de tal manera que nos sea de ayuda. Que de nosotros fluya a otros. Recuerden, Jesús, como vimos en la lección esta mañana, nunca usó su poder para sí mismo.
Él lo usó para otros. Para eso había sido enviado. Y de pronto ustedes llegan a pensar, ¿por qué habría de enfermarse un hombre tan lleno de poder como él? Sí, señor. Leí en algún libro, en algún lugar, de cuando él resucitó a ese niño, el hijo de la viuda de Naín, creo que en El Príncipe de la Casa de David, que él se sentó en una roca y se quejó por un dolor de cabeza. ¿Ven? Él llevó nuestras enfermedades. Llevar significa cargarlas. Vean, él las llevó. Y él sufrió todas las cosas en la, como las tenemos nosotros. Él tuvo enfermedad, él tuvo tentación, él tuvo problemas, él tuvo frustraciones como nosotros. Porque él tenía que ser el mediador y de la clase correcta. Así que él tenía que ser partícipe, el labrador del fruto antes de saberlo. La mujer junto al pozo y muchas cosas, ¿ven? Si miramos directamente en la Escritura. Quiero mencionar que yo creo toda Escritura y que cada porción es verdad. Hay críticos hoy que no quieren creer eso. Un crítico dijo cierta vez que cuando Jesús envió a esos discípulos hacia donde estaba amarrado ese pollino, donde dos caminos se encontraban, que él preparó eso de antemano. ¿Dónde iba a estar ese pollino amarrado? Vean, ellos no entienden que Dios preparó eso de antemano. Dios me dijo el otro día, aquí con el hermano Dow, de que le volvería a estrechar la mano en la calle. Eso fue muy extraño. Esa mañana yo aún no había llegado aquí. Pero 2 minutos más o 1 minuto más y no me hubiera encontrado con él en la calle. Pero me bajé del auto justo a tiempo para estrecharle la mano cuando él estaba entrando en la calle. Él no me reconoció, no tenía sus anteojos, no podía verme. Cuando escuchó mi voz, él empezó a llorar. ¿Qué fue? Normalmente él no hace eso, pero fue en respuesta a lo que le fue dicho allá, estando en la cámara de oxígeno, de que él lo haría. Yo dije, usted también estará de nuevo en la iglesia. El deseo de su corazón. Cuando tuvimos la reunión en Chicago, él quería venir a esa reunión. En su corazón lo añoraba. Yo le envié un telegrama de saludos de parte nuestra y de los niños. Le dijimos que estábamos orando para que él se recuperara rápidamente. Y un precioso hermano que le visitó mencionó que él deseaba tanto venir. No obstante, aquí está sentado él esta noche, acompañándonos. ¿Ven? Eso no fue arreglado previamente. El mismo Dios lo preparó. Él hace que todo funcione perfectamente. Un crítico una vez dijo que con razón Jesús pudo tomar 5 barras de pan y alimentar a 5,000. Dijo, en ese tiempo las barras de pan eran más grandes y él sencillamente cortó cada pan para alimentar a 1,000. Yo le recordaré que un niño las tenía para su almuerzo. Un niño cargaba 5 barras de pan que podían alimentar a 5,000 para quedar lleno. Y entonces, ¿qué de las 12 canastas llenas que recogieron después, ven? Oh, ellos, esas son solo críticas, es todo. Eso no cambia la palabra de Dios. Ella continúa igual. Ven, avanza. Ahora, hoy queremos hablar sobre fe y una clase de fe diferente. La fe perfecta. Eso es algo grandioso. Ahora, fe, nos es dicho en la Biblia, la fe viene por el oír. Ahora, usted no puede ser salvo sin fe. Y la fe es algo lo cual usted tiene que creer que está allí, que realmente ninguna otra cosa afirmará que está, exista sino la fe. Ahora, yo estoy intentando traerles fe a ustedes para que estén preparados para esta línea de oración en los próximos minutos. Ahora, fe, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es imposible el agradar a Dios sin fe. Usted no le puede agradar a Él. Y si usted dice que le cree a Dios, usted nunca le ha visto a Él, ¿ven? Así que usted, entonces, tiene que creerlo por fe. Y si usted pudiera verlo a Él, ya no sería fe, ¿ven? Cualquier cosa que los sentidos declaren, ya no es fe. Es un hecho científico, vean. Ya no es fe. Pero usted tiene que aceptarle a Él por fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Ven? Usted primero tiene que creer que esta es la palabra de Dios. Y usted tiene que venir a Dios a través de la palabra. ¿Ven? Sencillamente tomar la palabra, lo que dice, y eso es lo correcto. Todo lo demás contrario a ella no es correcto. Abraham tuvo que creer solamente lo que esa voz le dijo.
Y cuando tenía 100 años, 25 años después, él se había fortalecido más creyendo eso que 25 años antes cuando le fue dado. ¿Ven? Él lo creyó. Y él no titubeó en la promesa de Dios por la incredulidad, sino que fue fuerte, dando gloria a Dios, sabiendo que Dios era capaz de cumplir lo que él había prometido. Y esa es la manera. Cada uno debe ser de esa manera. Es necesario que usted venga con una fe que no falle, creyendo que Dios hizo la promesa. Pero ahora usted tiene que estar en una posición para tener esa fe. Y acerca de eso es que vamos a hablar, ¿ven? Para recibir esa fe. En Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 11, nos es dicho la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, aquí es donde muchas personas fallan en recibir su sanidad o lo que están pidiendo, porque toman la fe como algo que no es, ¿ven? Ellos no lo creen. Eso no es imaginación. Es una sustancia real. Ahora, escuchen con atención. Vean. No es algo que ustedes se imaginan. Es tan real para uno como lo que cualquier sentido de su cuerpo le declara. Es tan real como cuando mi ojo dice, este es un pliego de papel. Es tan real como decir que esa luz, esa es una luz. Es tan real como decir, puedo tocar mi abrigo. Es tan real como yo escucho a ese bebé hablar allí o emitir su sonido. ¿Ven? Así de real, como la música sonando. Es tan real como cuando pruebo algo en mi boca. Es así de real, solo que usted no se lo puede mostrar a otra persona. Usted lo posee solo. Amén. Eso es suyo. Fe es la sustancia. ¿Ven? No solo un mito. Así que mucha gente viene. Ahora, estas son lecciones muy profundas. Y solo tocaré la superficie y después ustedes profundicen en eso. ¿Ven? Fíjense. Es algo que uno posee. No es imaginación. Si uno realmente la tiene, es tan real para uno como lo sería cualquier otra cosa. Es tan real como usted saber que anda en un automóvil. Es tan real como usted saber que está sentado en la iglesia. Es tan real como ustedes escuchan mi voz. Es una sustancia, no una imaginación, no es una emoción, sino algo que usted tiene. Y eso viene a usted por oír la palabra de Dios y por ella únicamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso entonces lo ubica de nuevo donde su fe no está en algún individuo. Ella no está en un hombre, no está en una organización, no está en un grupo de personas. Está en Dios porque Dios es la palabra, ¿ven? Su fe está en Dios. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, por su palabra, no por lo que algún otro hizo o alguien más dijo, sino por lo que la palabra de Dios ha dicho. Él dijo, la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía verás. Ahora, si usted ve a alguien más hacer algo por alguna palabra, un acto de Dios o una promesa de Dios, y muchos dicen, yo también puedo hacer eso, es una imaginación. Y cuando lo hacen, uno los encuentra fracasados en algún lugar. Tiene que ser una sustancia. Ahora, eso es potencialmente una fe. Eso es algo que le traería a usted a una fe. Lo es potencialmente. Como si usted me pidiera un árbol roble y yo le diera la semilla. Potencialmente usted tiene un árbol roble, pero aún no se ha producido. Pero cuando realmente se desarrolle, sí es un árbol roble. Y cuando usted se imagina que Dios hace esto, pero cuando le es revelado a usted, entonces es una fe perfecta que no puede fallar. Por eso es que esas visiones son tan tremendas para mí, porque han probado ser correctas en cada ocasión, ¿ven? Y yo sé que Él prometió eso, y lo prometió en su palabra, y aquí viene Él y lo promete para este día. Por eso uno sabe dónde está parado, siendo que Él lo dijo. Vean, eso me da una fe, porque Él nunca hace nada contrario a su palabra escrita. ¿Ven?
Y si fuese contrario a la palabra, yo no le podría tener fe. Lo traje directamente de nuevo a la palabra, ¿ven? Fe por oír la palabra de Dios. Usted tiene que oír la palabra. La palabra de Dios es esa palabra plenamente suficiente. Es lo único que usted necesita, esta palabra. Ahora, la fe siendo la sustancia, y allí nos damos cuenta en Hebreos lo que era la fe y lo que hicieron aquellos que tenían fe. Vean, muchas ocasiones en las que la gente tiene fe hoy y mañana no la tienen. Al día siguiente hay algo y alguna otra cosa. Pero una vez que Dios la ancla y usted la ve, no hay nada que jamás haga que usted sea parte de ella. Usted simplemente está buscando, tratando de alcanzar, presumiendo, y presumir es aventurar sin autoridad. Usted solo está probando esto y tomando este camino y corriendo aquí, corriendo allá. Usted aún no tiene la fe, pero cuando eso es a lo que nosotros llamamos fe. Y yo discúlpeme, quiero que ustedes, gracias, yo quiero que capten esto ahora. Nosotros, la iglesia tiene que levantarse en el poder de Dios. ¿Cómo? Estamos demasiado cerca del fin. Y yo creo que la iglesia está en condición de poder enseñarle cosas un poco más profundas y despojarla de esta manufactura, ¿ven? Y entrar en algo real, ¿ven? Tiene que ser algo lo cual uno conoce. Y si usted dice, hermano Branham, esa no es la luz. No obstante, yo sé que sí es la luz. ¿Cómo sabe uno que esa es la luz? Yo la estoy mirando. Pues, ¿cómo sabe usted que no puede estar equivocada? Mi vista siempre me ha declarado que esa es luz, ¿ven? Y por eso es que yo le creo esas visiones, porque siempre me han declarado la verdad. Pues, vienen de la palabra, ¿ven? Entonces, si él lo dice, asunto terminado. Ahora, cuando se declara de esa manera, ya no es asunto de adivinar. Eso acontecerá. Luego ustedes escuchan, así dice el Señor, ¿ven? Porque está mucho más allá de la capacidad del pensamiento humano. Está en los dominios del pensamiento del Señor. Pero uno está aquí igual como la vid, igual como una rama que produce el fruto que está en la vid. ¿Ven? Dios usa al hombre, y únicamente al hombre. Dios no usa maquinaria. Dios no usa grupos de hombres. Dios no usa organizaciones. Dios usa individuos. Siempre. Ahora, fe es la sustancia, y por ella entendemos que todas esas cosas son hechas. No es imaginación, es una sustancia, especialmente la fe perfecta. De eso estoy hablando en esta noche, llegando a la fe perfecta. No es algo imaginado. Ahora, otros hacen que la gente venga diciendo, oh, yo tengo toda la fe, oh, seguro que la tengo. Pues entonces, ¿para qué está parado aquí? ¿Ven? Vea, sus propias acciones muestran que no tiene eso de lo que usted está hablando. ¿Ven? Si usted tuviese fe, entonces ¿por qué está parado en la línea de oración? ¿Ven? ¿Para qué entonces hace las cosas? Vea, si usted tuviese fe perfecta, miraría directo a Dios y lo creería y se marcharía. Usted no tendría necesidad de pasar por una línea de oración. Usted no tendría necesidad de estas cosas, porque su fe ya hubiera hecho que ocurriera. ¿Ven? ¿Qué sentido tendría que yo dijera, tengo que ponerme una camisa? Ya tengo una camisa puesta. ¿Cómo sabe usted que tiene una camisa puesta? Pues yo la veo, la siento y sé que está allí. Bien, así de real es cuando la fe perfecta se posesiona. Usted no necesita nada más. Ya está hecho. Usted lo sabe. ¿Cómo lo sabe? La fe me lo dice. Eso es. ¿Ven? ¿Captan ahora lo que quiero decir? Esa es fe perfecta. Ahora, en otras palabras, estaría aventurando. Pues yo pasaré. La Biblia dice, llame a los ancianos que unjan con aceite orando por eso. Yo sé, pasaré. Y usted dice, bueno, seré sanado. Vea, usted mismo se estará forzando. Y si no tiene cuidado, solo se manufacturará algo a usted mismo. Y entonces, cuando haya paz, usted dirá, oh, yo aún no veo. Ven, allí tiene. Usted tenía fe. Usted no tenía fe. Su fe genuina lo haría allí mismo. Su fe genuina lo hará tan real para usted que... Miren la mujercita con el flujo de la sangre. Ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de sus vestiduras, seré sanada. Y tan pronto como lo hizo, ella dijo que sintió por dentro que su flujo de sangre se detuvo. Ella efectivamente lo creyó. Y cuando ella lo tocó, para probar que eso cesó, ¿qué es eso? Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Esa es fe perfecta, y esa misma fe perfecta en esta noche tocará a Jesucristo igual como lo hizo allá. La mujer vino con una fe perfecta para ese momento. Bien, ahora vemos
que en un principio los discípulos no tenían esta fe perfecta. Ellos no la poseían porque tenían a Cristo, caminaban con Él. Pero después, Cristo estuvo en ellos. Así que ustedes ven, es difícil entonces tener esta fe perfecta sin el Espíritu Santo. Este tiene que traerla. Él lo hace. Ahora, ustedes preguntan, ¿los discípulos no tenían fe perfecta? No, porque allí tuvieron un niño epiléptico, del cual trataban de echar fuera a este diablo, y no pudieron hacerlo. Y el padre vio que venía Jesús, y él dijo, hemos traído mi hijo a tus discípulos, y ellos no pudieron sanarle. ¿Ven? Y después, los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? Y Jesús respondió, por falta de fe, por vuestra incredulidad, correcto, por vuestra incredulidad en la... Ahora recuerden, ellos tenían el poder. Jesús les había dado poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos y echar fuera a diablos apenas unos días antes. Ellos tenían el poder, mas no la fe para usar el poder. Ahora, allí está el tabernáculo, Branham. Allí está la iglesia, la novia hoy. El Espíritu Santo está aquí, con el poder. Pero ustedes no tienen esa fe para moverlo. ¿Ven a lo que me refiero? Se requiere fe para moverlo. Aquí, tengo un cartucho que yo cargué a mano. Por balística sé lo que hará, igual como con la palabra. Pero tengo que disparar el arma. La chispa tiene que alcanzar la pólvora. La pólvora tiene el poder, pero la chispa es necesaria para encenderla. Y de igual manera, la pólvora está en el cartucho, pero necesita fe para cargarla y dispararla. Eso es lo que se requiere, ¿ven? Fe perfecta para encender el poder del Espíritu Santo, el cual ahora tenemos, desde que ha venido sobre nosotros. Fe para encender, para ver grandes cosas. Es para la fe, algo que se lo muestra a usted. Con un corazón lleno de gozo, uno entra a un cuarto de enfermos sabiendo exactamente lo que va a decir. Entra allí y sabe lo que va a suceder. Algo ya ha sido revelado y uno lo sabe. Y uno entra en el nombre de Jesucristo. Levántate de allí. Así dice el Señor. Allí lo tienen. Esa es fe perfecta. Si hubiese 10 millones de personas paradas allí diciendo que no sucederá, usted sabría de todas maneras que sí va a suceder, porque usted lo sabe. Eso va a suceder. A pesar de lo que cualquiera diga, usted es el que tiene la fe. Podrían imaginarse a Josué, llamando a los ancianos de Israel a reunirse y decir, hermanos, somos los siervos del Señor. Quisiera que ustedes hagan una... Le consulten al Señor si estaría bien que Él nos diera un poco más de luz del día. ¿Ven? ¿Y que retuviera el sol por unos momentos? No, Él necesitaba eso. Y sin oración, y sin nada, necesitaba eso. Y Él simplemente le ordenó al sol. Él dijo, detente allí. Tengo una necesidad. Y estoy en el servicio de Jehová. Y Él me envió acá a hacer este trabajo. Y estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Y el enemigo está huyendo. Y están por acá. Y si permito que el sol se ponga, ellos se recuperarán y me causarán más problemas. Así que detente. Y Luna, mantente allí. Amén. Allí se mantuvo por 24 horas. Ahora, si el mundo está girando y Él lo detiene y el sol permanece en un lugar y no se mueve, ¿qué sucedió entonces? Ahora, ¿se haría usted un incrédulo si dijera esto? Y entonces, si no, uno ciertamente altera la ciencia porque ellos dicen que si el mundo se detuviera, se caería. ¿Y ahora qué? Y si usted dice que la palabra de Dios no es correcta, entonces usted es un incrédulo. ¿Ven? Sin embargo, ocurrió. Eso es lo principal. Yo no sé la mecánica de ello, pero ocurrió. Yo no sé la mecánica del Espíritu Santo, pero sé que cayó sobre mí. Yo no podría explicar la mecánica de ello, pero sí sé las bendiciones de ello. Eso es todo lo que a mí me interesa saber. Son las bendiciones del Espíritu Santo. Y la mecánica, Él obra eso. Ese es el secreto de Él. Este muchacho no puede ser sanado porque los discípulos tenían poder. Jesús les dio poder para sanar toda clase de enfermedad, de echar fuera demonios, de limpiar leprosos y de resucitar muertos. Él les dio poder. Pero ellos no tenían la fe para operar el poder que tenían. Y después le preguntaron a Jesús diciendo, pues, ahora, ¿por qué no pudimos hacerlo? Ahora, recuerden,
Ellos tenían la palabra y la palabra allí estaba encarnada. Y la palabra les dijo, yo les doy a ustedes poder. Amén. Yo les doy a ustedes poder. Y ellos tenían el poder, pero no tenían fe para operar la palabra que estaba en ellos. ¿Ven a lo que me refiero? Pero Jesús la tenía. Él era la palabra y tenía fe de que lo que él dijera acontecería. Él dijo, oh, traedlo aquí. ¿Cuánto más os he de soportar? Él tenía fe con su poder. ¿Cómo la tenía? Él dijo, nada puedo hacer por mi cuenta. ¿Por qué? Él confió en lo que él era. Confió en saber que él era la palabra. Y él tenía fe en Dios, quien le hizo a él la palabra. Él era Dios, la palabra. Y ellos estaban en él. Y eso le daba fe porque él entendía su posición. Él sabía lo que era porque la Escritura había dicho que él era tal. Y aquí toda Escritura se entrelazaba para probar que él era exactamente lo que la Escritura dijo que él sería. Y él sabía lo que él era. Por lo tanto, él confiaba en lo que Dios le había hecho a él. Y si él hizo eso, entonces, ¿no podemos confiar nosotros en lo que Dios nos ha hecho como creyentes? Estas señales seguirán a los que creen. Él tenía fe en lo que él era. Y si usted es un creyente, usted tiene fe en lo que usted es. Usted es un creyente. Y si usted tiene fe en Dios, la Biblia dice acá en si nuestros corazones nos condenan, entonces no podemos tener fe. Pero si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos fe. Confianza tenemos en Dios. Si ustedes desean leer eso, se encuentra en San Juan 3:21. Tengo la escritura anotada allá abajo. Ahora noten. Quiero decir, primera de Juan 3:21. Fíjense, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. Pero mientras usted está haciendo cosas erradas, usted no puede tener confianza en Dios. Así que vea, usted automáticamente sabrá que está equivocado. En eso usted automáticamente se identifica como un pecador al saber que está equivocado. Pero cuando su corazón no le condena, y usted sabe que es un creyente y que no hay impedimento entre usted y Dios, usted puede pedir lo que desee con la certeza que será concedido. Porque es la palabra que le ha sido dada a usted como fue con esos discípulos. Ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Y Jesús tuvo fe en la palabra de Dios que decía lo que él era. Está escrito de mí. ¿No habló David en los salmos y los profetas y todos ellos acerca de él? Yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Amén. Yo soy ese árbol de vida en el huerto del Edén. Yo soy todas estas cosas. Yo soy el que soy. Y él sabía, con esa fe perfecta, que él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él dijo, ahora yo en mí mismo nada puedo hacer, sino que es mi fe en Dios. Y Dios estaba en la palabra manifestada. Y cuando la palabra de Dios entra en usted, se manifiesta. Por cuanto usted es un creyente. ¿Ven? Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. ¿Les gusta eso? A mí me gusta cuando uno me gusta enseñar de dónde como lo que realmente es la fe. Sabiendo quién era, sin sombra de duda. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Porque la palabra lo identificaba. La palabra de Dios identificaba quién era él. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si no hago esas obras, no me crean. Pero si las hago, entonces créanle a las obras, porque ellas son la palabra prometida manifestada. No, si ustedes solo pudieran despertar eso por un minuto, ¿lo ven? La palabra misma identificó quién era él. Y él dijo, ¿quién puede condenarme de pecado? En otras palabras, ¿quién puede mostrarme que mi vida y mis obras no cumplen exactamente lo que haría el Mesías? Nadie podía decir nada, porque lo era. Por lo tanto, él entonces tenía fe para creer que lo que él decía así acontecería.
Entonces se dio la vuelta y dijo, las obras que yo hago, también las haréis vosotros. Un poco del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. No os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es quien habla. Y no soy yo, es el Padre quien mora en mí. Él hace las obras. ¿Ven a lo que me refiero? Ahora, la identificación del cristiano escritural. Jesús habló estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿cómo pueden ustedes llamarse creyentes, un pueblo, y negar esas palabras? ¿Cómo puede usted llamarse un creyente y negar cualquier parte de esta palabra? ¿Ven? No se puede. Usted no es un creyente. Y por eso las señales no le pueden seguir, porque usted solo acepta lo que quiere creer y deja lo demás. Usted no la cree. Sin embargo, usted tiene que aceptarla toda y creerla. Y cuando usted verdaderamente cree, no creencia manufacturada, sino que verdaderamente cree, entonces estas señales siguen a los que creen. ¿Podría usted comparar a un cristiano de hoy con esos cristianos de la antigüedad? La manera que sus discípulos caminaron en el poder del Espíritu, movidos por el Espíritu Santo a obrar, simplemente prisioneros, como prediqué la otra noche, un prisionero de la palabra y voluntad de Dios. Ni siquiera podían moverse hasta que Dios les movía. ¿No les gustaría a usted ver surgir una iglesia como esa? Va a acontecer. Volverá a hacerlo. Ella tendrá que surgir, correcto. Eso va, está ahora en camino, creo yo. Porque la palabra identificó, se identificó a sí mismo, lo que él era. Y la misma palabra nos identifica a nosotros. ¿Ven? Si un hombre me ama, él guarda mis mandamientos. Y si dice que me ama y no guarda mis mandamientos, todos ellos, él es un mentiroso y la verdad ni siquiera está en él. Usted dice, pues yo no creo. Pues entonces usted sencillamente es un incrédulo, es todo. Si la Biblia lo dice, eso lo hace correcto. Lo concluye eternamente. Lo que la Biblia dice es la verdad. Noten, donde él nos dice, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, San Juan 15, si permanecéis en mí, vean, tener fe en él, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que vosotros queráis. Ahora, vean, él sabía quién era, por lo tanto él tenía fe. La fe pudo producir cuando él supo lo que él era. Ahora, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces saben quiénes son ustedes. Pedid lo que queráis o será hecho. ¿No sería maravilloso si esta noche todos pasaran por esa línea de oración diciendo yo soy un cristiano? Ya no tengo ninguna condenación. Yo sé que mi corazón no me condena. Algo me dice esta noche que esta noche es el fin de mi sufrimiento. Eso, usted lo alcanzará. Usted se irá de aquí con algo. No importa qué pasen bajo emociones o lo que hagan. Eso no funcionará hasta que esa fe perfecta se haya manifestado y se haya identificado en usted como una sustancia. Y cuando eso esté allí, entonces nada lo podrá desprender de usted. Si usted tuviera cáncer y el médico le hubiese dicho ayer que estaría muerto antes del lunes en la mañana, todo su corazón sin poder respirar, con el cáncer, habiéndolo consumido, su torrente sanguíneo completamente convertido en cáncer, o lo que sea, y algo viniera con la sustancia de esta fe genuina, la fe perfecta hecha sustancia en usted, usted se reiría en la cara de ese médico. Usted sería como Elías de antaño cuando caminó de allá para acá frente al ídolo y dijo, ¿por qué no claman un poco más fuerte? Y quizá él está ocupado. Él ya sabía lo que iba a hacer porque Dios le había dicho lo que iba a acontecer. Él dijo que el Dios que responda por fuego sea Dios. Ellos dijeron, aceptamos esa propuesta y derramaron agua sobre los altares y ellos se cortaron e hicieron de todo y clamaron, oh Baal, contesta. Y Elías estaba muy tranquilo. Dijo, clamen un poco más fuerte. Dijo, quizás está ocupado, quizás se fue de pesca, quizás se le está haciendo otra cosa. ¿Ven? Ha salido hacia algún lugar. Ellos solo, simplemente se burló de ellos porque él sabía lo que acontecería. Oh, observen cuando él tuvo todo en orden. Él sabía y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él no le llamó por su nombre de Jacob, engañador. Él le llamó Israel, príncipe con Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de aquel príncipe, Jacob, permite que sea manifiesto hoy que soy tu siervo y que he hecho esto no por deseo propio, ni por invento propio, sino por mandamiento tuyo. He hecho esto por voluntad tuya. Tú me dijiste qué hacer. Tú me mostraste estas cosas que sucederían aquí. Ahora he derramado el agua sobre el altar. He hecho todas estas cosas de acuerdo a tu mandamiento. Ahora permite que sea manifiesto. Y cuando hubo dicho eso, fuego cayó de los cielos. Él tenía toda la confianza que caería porque él tenía la sustancia. ¿Por qué? La palabra lo decía. Ahora,
Esta misma Biblia es la palabra del mismo Dios. Y cuando ustedes pueden recibir la sustancia, eso es la fe perfecta, la sustancia de que esta promesa que Dios hizo es suya. ¿Cómo se siente, hermano Branham, cuando se para allí y usted ve gente viniendo con diferentes idiomas? ¿Siente temor? No, señor. No, señor. Él lo dijo así. No he tenido temor aún, porque él así me lo dijo. Y yo creo que es verdad. Si él me dijera esta noche que fuera a la tumba presidencial y resucitara a George Washington, mañana por la mañana yo invitaría al mundo entero. Vengan y vean el acontecimiento. Yo diría, busquen a todos, traigan a todo crítico que puedan y ubíquenlos alrededor. Van a ver la gloria de Dios. Ponga esa silla acá donde usted podrá sentarse y descansar un momento. Él estará aquí en un momento, tan pronto como yo lo llame. Aquella noche cuando ese niño en Finlandia, ese día más bien, estaba tendido allí muerto, llevaba media hora magullado, le salía sangre por los ojos, la nariz y las orejas, sus piernitas todas fracturadas dentro de sus pequeñas medias, sus pies viéndose por la punta de las medias. Yo ya no tenía los zapatos. Mire, y pensé, ese debe ser el niño. Dije, mire, busquemos en la parte de atrás de aquella Biblia, hermano Moore. Hicimos que el hermano Lindsay y el hermano Moore buscaran allí atrás y aconteció. Y acontecerá, así dice el Señor. ¡Oh, vaya! Habrá una región donde crece mucho la vegetación perenne. Habrá rocas traslapadas. Un niño pequeño con corte militar, de pequeña cintura, con pantalones de botones aquí arriba y sus pies, sus medias estiradas hasta arriba. Él tendrá ojos color café y estará ya envolteados. Él morirá en un accidente automovilístico. Pero pon tus manos sobre él y regresará a la vida. Allí estaba escrito así. Y allí estaba atendido él. Amén. Solo esperando por la palabra. Yo dije, si este niño no está vivo dentro de un par de minutos, entonces soy un falso profeta y expúlseme de Finlandia. Pero si él vive, póstrense de frente y arrepiéntanse. Dije, muerte no puede retenerlo. Llamé a su espíritu de acuerdo a la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. De un salto se levantó. Correcto. ¿Ven? Oh, vaya. ¿Ven? Vean, la fe tomó control. Dios lo dijo, allí está. Ahora ese es Dios hablando en este día por medio de visión. Pero esto, si esa visión fuera contraria a esto, aquello estaría mal. Esto aquí es más que la visión. Si cualquier visión es contraria a la palabra, déjela quieta. Eso no es de Dios. Dios no se contradice su propia palabra. Así que si esta palabra dice algo, entonces usted puede tener la misma confianza que va a acontecer. No hay nada. Si dice sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Pues hermano, si la fe, esa fe perfecta tomará control de eso, usted, cuando usted pasare por esta línea de oración, usted saltaría y gritaría hasta cuando se fueran de aquí. Eso ha terminado. Habrá terminado, todo habrá terminado y quedado concluido. Si usted tuviera una petición en su corazón y creyera que cuando esa oración fuera ofrecida, por eso sería contestada, no hay nada que discutir. Eso es lo que acontecerá. Como la mujer con el flujo de sangre. Jesús tenía fe perfecta. Él la tenía. Y eso vino porque Él era la palabra. Y usted llega a ser la palabra. Usted llega a ser la palabra a medida que recibe la palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros. Mis palabras, lo cual, esta palabra permanece en vosotros. Entonces pedid lo que queréis y os será hecho. Si decís a este monte, muévete y no dudares, sino que creyeres lo que habéis dicho, entonces recibiréis lo que habéis pedido. Cuando oréis, creed que recibiréis lo que pedís y lo tendréis. Os será dado. Ni tiempo, ni espacio, ni ninguna otra cosa jamás cambiará eso. Usted sabe que está hecho. Ya está resuelto. Ahora noten. Ahora, y él nos dijo, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, esto es en San Juan, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, reconozca usted su posición en la Escritura como creyente. ¿Ven? Usted tiene que reconocer su posición así como él reconoció su posición. ¿No está escrito que Cristo vendría y todo lo que Cristo haría? Él les dijo a Cleofas y a ellos aquella mañana, no está escrito en las Escrituras que ellos tendrán, que él tendría que sufrir y después ser muerto y resucitar al tercer día. Dijo, ¿por qué son tan tardos de entendimiento? Y ellos pensaron, vaya, este hombre habla un poco diferente a los demás hombres. Y cuando llegaron a la posada se dieron cuenta que era él. Vean, sus ojos estaban cerrados a él. Vean, ven, sabían que él continuamente se refería a esa Escritura y así reconocieron que era él. Ahora usted debe creer por aquello que pide. Si usted es un creyente, reconózcase usted mismo como creyente. Reconozca que estas cosas son para usted. Si hay condenación en su vida, corrija eso primero. ¿Bien? Si hay condenación en su... Y aunque traiga ahora a Roberts y a una docena de personas más que tengan fe para venir aquí a orar sobre usted y que den saltos y que le derramen aceite hasta por galones, eso no se dará. Es la verdad.
lo que sale así de la reunión de Oral, yo lo recibo en la línea de oración. Ustedes le escuchan al decir, se ha orado por usted antes, un hombre de cabello oscuro, un individuo bien alto, con mandíbula grande. Ese es Oral Roberts. ¿Ven? Y eso ocurrió en cierta ciudad y le dijo la cierta y cierta cosa. Sí, así fue. ¿Ven? Por usted ha orado cierta persona, un hombre, ¿ven? De esa manera. Pero aquí está, este es su problema, ¿ven? Vaya y corrija eso. Vaya ya y confiésele ese pecado a su esposo o a su esposa. Vaya, cumpla ese asunto. Eso de nada servirá, no importa quién ore por usted, mientras usted no corrija eso. Hay condenación en su corazón y Dios no entrará a ese corazón con condenación. ¿Ven? Dios no mora en eso. Usted tiene que arreglarlo. Entonces, al hacerlo, usted debe tener fe. Si todo está en orden, usted tiene que tener fe y creerlo. No tenga temor. En el libro de Job, dice aquí, Job temió. Y lo que él temió en realidad sucedió. ¿Qué lo produjo? Su temor. Eso lo hizo acontecer. Su fe lo hubiera guardado de eso. Pero su temor le trajo, se lo trajo a él. Él temía que eso iba a acontecer y aconteció. Ahora, si él hubiese sabido que no pasaría, eso no hubiera acontecido. ¿Entienden lo que quiero decir? Si usted tiene temor cuando pasa en la línea de oración, quizás yo ya no tenga la fe suficiente. Eso nunca acontecerá. Ni se preocupe, ¿ven? Pero si usted tiene la certeza de que sí va a suceder, eso acontecerá. Vean, es la sustancia de algo. Job tenía temor que estas cosas le sobrevendrían y le vinieron. Si usted tiene temor de que su enfermedad le vaya o que no le dejará, no lo hará. Si usted tiene la fe, entonces lo hará. Consulte con cualquier médico. Lo primero que él intentará con usted es que usted tenga confianza en la medicina que él le está suministrando. Si usted no tiene confianza en ella, mejor déjela a un lado. ¿Ven? ¿Seguro? Entonces, ¿qué es? Es fe la que hace la sanidad. Siempre es la fe la que lo hace. Pedro, él estaba bien hasta que tuvo temor. La palabra le dijo que él podía caminar sobre el agua. Primero él tenía miedo, pensó que era un fantasma. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, ven. Ahora, eso es igual que en Santiago 5:14, igual que en Marcos 16. El mismo Dios que lo dijo, le dijo, ven. Y así que él empezó a caminar. Estaba haciendo bien. Se bajó del barco y empezó a caminar sobre... Había una tormenta en el mar. Ustedes saben, grandes olas turbulentas. Más grande que estos cerros por aquí. Espuma salía de donde azotaban. Así de terrible, quizás 15 o 20 pies de espuma por las turbulentas olas que azotaban. Y eso era algo espantoso que él pidió. Si eres tú, Señor. Vean, él parecía, allí se parecía una sombra o un espíritu. Él le dijo, si eres tú, manda que venga a ti sobre las aguas. Jesús dijo, ven. Y él se bajó, dijo, es el Señor, caminaré. Pero cuando fijó la mirada en las olas, él tuvo miedo. ¿Qué entró en su mente? Lo primero, él, yo voy a caminar porque la palabra dijo que caminara. Y después él miró sus síntomas. Él miró a lo lejos y vio cuán grandes eran aquellas olas y tuvo miedo. Cuando ocurrió, para abajo se fue. Lo que él temía ocurrió. Lo que él creyó sucedió. Cuando creyó que podía caminar, él caminó. Cuando él creyó, tuvo temor en su creencia, entonces su sustancia lo dejó. ¿Ven? Él aún profesaba su fe, pero ya no tenía la sustancia. La sustancia hubiera pasado por encima de esa espuma y hubiese ido directo a él. ¿Ven? Si hubiese tenido la fe perfecta. ¿Ven? Pero él no la tenía. Él creyó que la tenía. Al principio la tenía. Él estaba dispuesto a salir allá a aventurar. Pues el Señor me dijo que lo hiciera. Tiene que acontecer. Así que él se bajó de la barca y emprendió. Él no consideró las olas, lo contrario que era. A él nunca le pasó eso por la mente. Ahora, cuando usted se pone a pensar, pues un momento, y saben, llevo tanto tiempo enfermo, yo, deténgase, más le vale que regrese a la barca, ¿ven? ¿Ven? Pero cuando usted deja de pensar en eso, Abraham no tuvo en cuenta su propio cuerpo ya estéril, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Él no pensó en eso, ni siquiera lo consideró, ni siquiera lo trajo a razonamiento. Él no lo consideró en lo absoluto. Él solo consideró lo que Dios había dicho y continuó adelante. Mientras Pedro hizo igual, él caminó. Pero Jesús vivía en un mundo del cual nadie sabía. Era una persona rara. Él vivía en un mundo de fe perfecta, en el Dios perfecto, lo cual él era. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta de un cristiano, de lo que somos nosotros, seríamos algo místico para el mundo. La gente no los entenderían. Ustedes caminarían en el Espíritu. Lo que dijera el Espíritu, ustedes lo harían. Lo que él prohibiera, ustedes no lo harían. No lo harían. Entonces la gente empezaría a decir, ellos, usted sería una persona mística para ellos.
Así es con todos los creyentes. Son algo místico. La gente no comprende porque viven en un mundo aislados. Jesús vivía en un mundo que nadie podía tocar. Los discípulos no podían entenderlo. Cuando él les hablaba, ellos decían esto. Y después decían, pues tú hablas en acertijos. Nosotros no entendemos cómo podrá ser esto. ¿Ven? Ellos no estaban en el mundo donde él vivía. ¿Ven? Ellos no podían comprenderlo. Nadie podía comprenderlo a él. Y entonces, cuando un hombre vive por fe y camina por fe, refiriéndome a la fe de sustancia, él es aislado del mundo entero y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Allí, entonces, uno está entrando a ser material para novia. ¿Ven? 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 Entonces, están llegando a condición de arrebatamiento. Eso es para cada uno de nosotros. No es solamente para el pastor, los diáconos, los síndicos. Es para los laicos. Todo individuo camina en un mundo a solas con Dios. Usted es bautizado en este reino. Y no hay nadie más allí que usted y Dios. ¿Ven? Él da las órdenes y usted las lleva a cabo. Lo que sea que él diga, no hay sombra de duda por ningún lado. Usted sigue avanzando. Si el Señor dice tal cosa, no hay nadie en todo el mundo que pueda hacerle cambiar de parecer. Usted sigue adelante como si nada. Ustedes ahora están llegando a la fe perfecta. Perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Seguro. Él era un místico para ellos, con su fe perfecta. Y así también es hoy con aquellos que tienen fe perfecta. Son místicos para los demás. Se nos ha enseñado a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, resistir es simplemente rechazarlo. Sencillamente resístalo, es simplemente darle la espalda e irse. Dios ha dicho una cierta cosa, sin importar lo que él esté intentando decirle, usted ni siquiera le presta atención. Sus oídos están sordos a cualquier otra cosa excepto a lo que dice el Espíritu. ¿Ven? El que tiene oídos, que escucha, vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el poste receptor para escuchar, que capta lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Lo que Satanás dice, bueno, yo simplemente no puedo. Eso nada tiene que ver con, pues si usted enseña eso, la denominación va, eso nada tiene que ver con el asunto. Él sigue adelante de todas maneras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben? En la Biblia constantemente dice eso. El que tiene fe, el que tiene oído para oír, que escuche, ¿ven? El que tenga sabiduría, que cuente los números de las bestias. Todas estas cosas diferentes. El que tiene, que se lo diga a los demás para que ellos lo tengan. Y esto es por fe de lo que ahora hablamos. Fe, que usted tiene que tener esa fe perfecta. Esa fe que dice sí. Nada puede decir no. Cuando Dios ha dicho sí. ¿Ven? Cuando Él dice sí, es sí. Y nada jamás puede quitarles eso. Con su fe perfecta, Él era muy raro. Y el diablo no se quedó a su lado por mucho tiempo. Lo vimos en la lección de esta mañana. Cuando Él vino con esa gran farsa de concepto intelectual, Él se arrimó contra Jesús allí cuando vino y se dio cuenta que se topó con un cable de 10.000 voltios. Lo aventó de nuevo hacia atrás. Sí, Señor. Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¡Qué descarga eléctrica recibió de allí! Él vino más suavemente la siguiente ocasión cuando dijo, ahora tú eres un gran hombre, puedes engrandecerte y ser alguien. Dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Oh, vaya! Con lo que se encontró. Y no tentarás al Señor tu Dios. Vean, él mismo le probó a Satanás que él era el Señor Dios. Porque escrito está, no tentarás al... Ahora, si Satanás no hubiese sabido que ese era el Señor Dios, él hubiese dicho, un momento, tú no eres esa persona. Pero él sabía lo suficiente como para debatir eso con él. Él sabía en qué terreno pararse. Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese mismo era él. Y Satanás sabía lo suficiente como para discutirlo, porque las obras de Jesús ya habían probado que él era el Señor tu Dios. Fíjense, ahora, otro. La fe perfecta es amo de toda circunstancia. La fe perfecta domina toda circunstancia. No importa lo que sea, ella lo domina. Ahora, solo observe. Cuando usted cree algo, hace cualquier cosa, y usted tiene fe en lo que está haciendo, no importa cuál sea la circunstancia, eso no tiene nada que ver en el asunto. Vean, ella domina esa circunstancia. Si es un cuarto de un enfermo, y el Señor ha revelado que esta cierta cosa va a acontecer, uno simplemente la habla y continúa adelante. ¿O será que la... Simplemente no haga preguntas. Ya quedó concluido, solo continúa adelante. ¿Ven? Ella domina toda circunstancia. Pues si usted hace esto, fulano de tal va... Eso. ¿Ven ustedes? Ya, ella ya tiene eso dominado. ¿Ven? La fe confía que Dios lo va a resolver. Yo no sé cómo lo va a hacerlo, pero ella de todas maneras lo hará. ¿Ven? Ella domina toda circunstancia. Y la fe y el amor son parientes.
porque uno no puede tener fe a menos que tengan amor, porque su fe está en un Dios quien es la propia esencia del amor. Y la fe y el amor funcionan juntos. Seguro, igual como una pareja joven. Tome usted a un joven y una joven. Y ellos se enamoran el uno del otro. Y a medida que avanzan y comienzan a conocerse mejor, sus corazones empiezan a latir como uno. ¿Ven? Están. Pero aún no son esposo y esposa. Pero su amor los ha ligado y ellos se tienen confianza. Ahora, si ellos realmente se aman el uno al otro, realmente se aman. Y usted sabe que esta muchacha lo ama y ella sabe que usted la ama. Ustedes tienen confianza, fe el uno en el otro. Si se tienen fe en el uno al otro. Si no es así, mejor es que no se case con ella, ¿ven? Fíjense, tienen que tener fe. Y usted los separa y pone uno al extremo sur y el otro al extremo norte. Y aún ese amor palpita el uno por el otro sin importar dónde estén. Son tan fieles el uno al otro como pueden serlo. Porque se aman el uno al otro. Y si usted ama al Señor, no solo por escapar del infierno, sino que usted ama al Señor, entonces tendrá fe en Dios. Si usted le ama a Él, como una joven, acaba de ocurrir aquí en Lugo no hace mucho. Una mujer, ella era una, había sido cristiana por muchos años, pero su esposo apenas se enamoró, ella se había enamorado de este hombre. Él había sido cristiano un par de años, así que se casaron, se amaban y se tenían confianza el uno al otro y se casaron. Y así que la mujer le dijo al hombre, dijo, esposito, debe ser difícil para ti siendo un cristiano joven. Has tenido que pasar por tanto, era con la bebida. Dijo, has tenido que pasar por tanto sufrimiento. Y dijo, sé que debes ser tentado terriblemente. Dijo, quiero que sepas una cosa desde ahora. Pues si llegas a caer, si acaso llegas a caer en tentación y eres vencido, no vayas a quedarte fuera de la casa. Regresa. Ven aquí mismo porque yo voy a estar aquí mismo esperándote. Y voy a ayudarte en oración hasta que logres la victoria. Voy a permanecer contigo. Porque cuando me casé contigo porque te amaba. Y no importa lo que seas, yo aún te amo. Unos días después de él estaba almorzando con los compañeros allá en el cuarto de Calderas. Él les estaba contando sobre eso. Decía, ahora, ¿cómo podría un hombre llegar a portarse mal cuando alguien lo ama a uno de esa manera? ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Cómo podría uno traicionar esa confianza? Y cuando éramos pecadores, alejados, sin Dios, en el mundo, en ese lodo sucio, como lo hablé esta mañana, Dios vino a nosotros. Dios los buscó a ustedes. Ustedes nunca buscaron a Dios. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre primero no le trae. Y Dios bajó a esa inmundicia, lo que usted era, y lo buscó y lo sacó. Eso debería crear un amor perfecto. Miren lo que ustedes eran. Y miren lo que son ahora. ¿Qué hizo eso? Alguien que los amó a ustedes. ¿Cómo no pueden entonces tener fe en lo que Él les ha prometido? El amor genuino y verdadero creará confianza en su palabra. Él me captó cuando yo no era nada. Aún no soy nada, pero estoy en su mano. Vean, Él me captó. Y Él me amó cuando yo no podía ser amado. Él le amó a usted cuando no podía ser amado, cuando usted no podía ser amado, pero Él lo cambió. Como lo dijo la hermana de color aquella vez en su testimonio. Ella dijo, yo no soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que yo era antes. Ella sabía que había llegado a algún lugar. Algo había sucedido. Y así es. Si Dios me amó de tal manera hasta agradarse para sacarme y levantarme cuando yo era un extraño a Él, eso me da confianza que Él quiere usarme. Él tiene un propósito al hacerlo, haberlo hecho. Él vio algo en mí. Él vio algo en usted. Él tenía un propósito al haberlo salvado a usted. Mire, hoy la gente no es salva. Mire los millones que Él pudo haber escogido en lugar de usted. Pero Él lo escogió a usted. Amén. Nadie puede tomar su lugar. Amén. Usted está en la economía de Dios. Nadie puede hacerlo. Ese es su amor para con usted. Entonces, no se extenderá su amor directamente de nuevo hacia Él. Y allí está una relación amorosa. No importa cuál sea la situación. Sus circunstancias son gobernadas por este amor que crea fe. Que Dios le ama a usted. Y usted ama a Dios. Y ustedes se aman el uno al otro. Y eso trae la fe. Muy bien. Entonces, no se puede evitar que produzca exactamente lo que Dios prometió que haría. Ahora, miren. La fe perfecta
es pura, tan pura como lo es el amor, ¿ven? Ahora, cuando usted ama a alguien y usted tiene, usted ama a su esposo o ama a su esposa, pues no es necesario que alguien le diga a usted no le ama, porque sí le ama y usted sabe que sí le ama. Ahora, si yo le preguntara, ¿cómo podría usted probar que le ama? Oh, yo lo pruebo por la manera en que vivo para él, ¿ven? Yo soy una esposa sincera, fiel. Yo soy un esposo fiel, sincero. Y eso me prueba a mí de que yo amo a mi esposa o de que yo amo a mi esposo, ¿ven? Su vida prueba lo que usted es. De igual manera que en el cristianismo, ¿ven? Su fe. Ustedes se tienen confianza el uno al otro. Eso es puro. Y es algo real, lo cual usted no puede mostrar a otro. Sin embargo, usted lo tiene. Y sus acciones lo prueban. Y cuando usted tiene fe pura, no adulterada, como es su amor hacia su compañero, entonces usted lo prueba por la manera en que usted actúa. Usted ya no se está quejando. Sabe que ya ha sido hecho. Simplemente camina, sin importar cómo luzcan las cosas, lo que cualquiera diga, usted sabe lo que ha sucedido. Usted sabe que eso está concluido. Con la misma certeza con que usted sabe que ama a su esposa, con la misma certeza que sabe que ama. Vean, amor y fe tienen que ir juntos, son parientes. Ellos aman. El amor produce fe. Cuando Satanás nos tienta, debemos resistirle con una fe perfecta, en una palabra perfecta, como lo hizo Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Debemos tener fe perfecta en esta palabra perfecta y resistir a Satanás. Ahora, nos daremos prisa lo más que podamos. Por su fe en su palabra, nosotros, Él vence. Nosotros podemos vencer cualquier cosa, ambas, la muerte, el infierno y a la tumba. Sabemos que Dios es Dios, que la fe perfecta, en la palabra perfecta de Dios, que Él venció a todo con que tuvo contacto. Ni siquiera la muerte podía pararse en su presencia. La enfermedad no podía pararse en su presencia. Había como ríos de virtud fluyendo de Él, saliendo constantemente, virtud saliendo de su vestidura. Estas personas, tendidas en sus sombras, daban un paso, ponían el dedo en su vestidura y eran sanados. Cuando aquella mujer hizo eso, entonces todos querían tocar su vestidura, porque vieron que constantemente había virtud saliendo de él. Fluía como ríos. Allí estaba él caminando en un mundo con fe perfecta, porque él era la palabra. Y ahora, si permanecéis en mí, por medio de él, les trajo la palabra a ustedes, y mis palabras en vosotros, entonces caminen de la misma manera. Virtudes fluyendo de ustedes, los ríos de las fuentes de bendiciones de Dios fluyendo a la gente. ¿Ven a lo que me refiero? Ustedes no se están engañando a creerlo, ustedes no se lo están imaginando, realmente está ocurriendo. Y uno lo ve. Si solo se lo están imaginando, de nada sirve. Pero si realmente existe, entonces realmente ocurrió. Ahora fíjense, vean, a través de ella, cuando él se paró y dijo, si destruyen este cuerpo, este templo, yo lo levantaré otra vez en 3 días. ¿Por qué? Estaba seguro que él haría eso porque las escrituras decían que él lo haría, el Mesías, porque no dejaré su alma en el Seol ni permitiré que mi santo vea corrupción. Un profeta a quien viene la palabra había dicho que eso sucedería y él sabía que él era esa persona. Y cuando Jesús mismo dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sí. Ustedes tienen que tener esa misma confianza perfecta, que cuando se imponen las manos sobre mí, yo sanaré. Porque él así lo dijo. Él dijo, destruyan este cuerpo, y yo lo levantaré, porque sabía que él era el Mesías. No dejaré que mi santo vea corrupción. Sabía que él era aquel santo. Ni dejaré su alma en el Seol. Y así fue. Él sabía que él lo lograría. Tenía la seguridad que él estaba allí para vencer la muerte y el infierno. Dijo, destrúyanlo si desean, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. No, vaya, yo tengo la potestad de entregar mi vida y tengo la potestad de levantarla de nuevo. Él sabía quién era. Usted es un cristiano. Usted tiene derecho a cualquier bendición redentiva por la cual Jesús murió en su lugar. Es toda suya, ya está paga. Usted solo tiene que creerlo. No imaginársela, sino creerla y saber que es suya. Y usted podrá poseerla. Oh, esa es fe vencedora, saberlo. Seguro. Él de antemano sabía qué ocurriría. Podía predecir qué acontecería porque él sabía qué acontecería y lo que él predecía acontecía. Ahora observen. Lo que él decía, Dios honraba lo que él dijera. Piénselo. Lo que Jesús dijera, Dios lo hacía acontecer.
Entonces él sabía que sus palabras eran las palabras de Dios. Ahora miren, esa misma escritura es dirigida nuevamente a nosotros. Si vosotros le decís a este monte. Oh, vaya. Yo estoy dejando que eso penetre un poco, ¿ven? Porque vamos a tener la línea de oración. Les pediremos la congregación y oraremos por los enfermos, los que quieran. Que tengan que marcharse. Miren, él sabía que agradaba a Dios. Él sabía que no había mal en su vida. Dios ya lo había testificado. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oír. Este es mi hijo amado en el cual me place morar. En el día de su bautismo. Me complace hacer mi morada aquí. Para él no hay condenación en lo absoluto. Ahora, cuando el mismo Dios viene a usted y le place morar en usted, le place honrar la palabra suya, cual sea su decisión, ¿cuál fue la decisión de Josué? ¡Detente, sol! Y allí se detuvo. Amén. ¿Seguro? ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Sostuvo su vara sobre un río de esa manera y luego mandó para que se abriera. Y se abrió. Vean, es lo que usted pida. Y se le decís a este monte, muévete y no dudares en su corazón, sino que creyereis que lo que habéis pedido acontecerá, podéis recibir lo que pedisteis. Eso los incluye a ustedes en la palabra. Ahora, esa no es leche descremada, ¿ven? Eso los incluye a ustedes. Sé que tal vez se les va a pasar por alto, ¿ven? Porque eso no puede anclarse. Pero la verdadera fe genuina capta eso ahora mismo. Yo lo he visto, amigo. Aquí está esta Biblia abierta delante de mí. Lo he visto acontecer y sé que es la verdad. Yo lo sé, Dios en el cielo lo sabe, que quizás yo no viva para terminar este mensaje, pero yo sé que sucedió. Lo he visto yo mismo. Soy un testigo de esa palabra cumpliéndose, de que sé que es la verdad. Hablarlo y estar parado allí y ver al Creador traer una criatura viva a existencia, allí mismo frente a mis ojos. Uno sacude la cabeza y lo piensa y luego mirar alrededor y ver que él trae otra exactamente igual. Porque uno así lo habló. Mirar hacia acá y decir, habrá otra allí. Y mirar, y allí estaba. Ahora, eso es la verdad. Oh, ¿por dónde deberíamos estar? Esa es fe perfecta. Sin ninguna visión. Solo habla la palabra. No había visto una sola ardilla. Él solo dijo, esta escritura, lo que era, y háblalo. Y no lo dudes, pero lo que digas estará allí. Y yo tomé a Dios por su palabra y allí apareció. Correcto. Eso es tan poderoso. Y amigo, como su pastor. Eso es igual de poderoso como cuando Josué detuvo el sol. Porque el sol ya existía, los elementos ya estaban en movimiento y él detuvo el movimiento. Pero en esto él trajo algo allí que no existía. Él creó. Estoy tan gozoso de estar relacionado con el Dios que puede tomar el polvo de la tierra algún día sin tener nada y llamarme a mí de nuevo a vida. Esa misma fe. Después de que haya sido enterrado en la tumba. Oh, vaya, allí está. Objeto de mi fe. Divino Salvador. Díganlo y no duden. Mas crean que lo que han dicho, que tendrán lo que han dicho. ¿Ven? Crean que sucederá. David en los Salmos habló de él. Y con eso, él llevó su poder y les ministró a otros. Él no solo lo guardó para sí mismo, sino que por medio de eso él ministró a otros. También salvó a otros, aún hasta los confines. Y él puede hacer lo mismo ahora. Y prometió la misma fe para los creyentes en su palabra. Y Juan, como en Juan 14, 12, él lo dijo, Marcos 16, y también en Marcos 11, 23, que acabamos de leer. Ahora fíjense, ahora, él se nos ha aparecido en la misma forma como lo hizo con ellos en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera como él lo hizo en el Nuevo Testamento. Y ha mostrado por medio de la misma palabra al mismo Cristo. Y yo les declaro a ustedes que Cristo es el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa el ungido. Solo una persona que esté ungida. Ese es el Cristo. El ungido. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Esa es la interpretación.
el ungido. Habría un hombre que sería ungido. ¿Ungido con qué? La Biblia dice en Hechos 2 que Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios, ungido con el Espíritu Santo, anduvo haciendo grandes obras y demás. ¿Ven? Que Dios manifestó probando que Él estaba en este hombre. Y ahora nosotros llegamos a ser ungidos con ese mismo Espíritu. Mesías ungidos. Mesías del último día. Para hacer brillar la resurrección de Jesucristo. Para mostrar que Él no está muerto, sino en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia, en una relación amorosa con ella. Él mismo derramándose en ella. Ellos están llegando a ser uno para la cena de la boda. Y las mismas señales prometidas por el mismo Dios, en la misma palabra, está haciendo sus mismas manifestaciones. No nos queda más que sino creerlo. Y creerlo es la sustancia. Y eso crea una fe perfecta. Solo piensen en lo insensible que somos. Solo piensen en eso. Piensen en eso ahora por un momento. Ahora, veamos. ¿Ha hecho el todo bien? ¿Habrá llegado a decirnos algo que no haya ocurrido de la manera exacta en que Él lo dijo? ¿No ha obrado y no ha estado la gran columna de fuego entre nosotros y ha hecho exactamente como Él prometió que haría? ¿No lo hemos visto? ¿No lo ha captado la ciencia después de haber sido predicho que acontecería? Ir allí e incluso tener los periódicos y revistas publicándolo inmediatamente y mostrándolo cuando se les ha dicho meses antes que sucediera. ¿No ha hecho Él exactamente como lo hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Y es exactamente el mismo. El mismo Espíritu Santo viene y discierne. Y la palabra de Dios, que es más viva y eficaz que una espada de dos filos, es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. ¿No es eso correcto? ¿No es ese el mismo Dios? Y ese mismo no es un extraño por allí, lejos, en algún lugar. Él está aquí. Él está aquí. Hace esto para crear una fe perfecta. Yo lo siento a Él. Sé que está aquí ahora mismo. Sé que su Espíritu está aquí. Sé que Él conoce todas las cosas. Amén. Amén. Y sé que Él quiere hacer algo. Él ha estado haciendo algo para crear esta perfección de la fe en las personas. ¿Entraremos a la eternidad como fue en los días de Noé con 8 almas salvas? ¿Llegaremos como Lot con 3 saliendo de Sodoma? ¿Llegaremos como en los días de Juan el Bautista con 6 creyentes? Es mejor que creamos, porque sus obras son perfectas, son manifestadas a diario y ante nosotros perfectamente, mostrando que Él es la palabra. La palabra. Hebreos el capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piensen en eso. La palabra de Dios es eso. Es discernidora de las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra hecha carne. Aleluya. La palabra operando en carne humana. Por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales. Perfectamente. Para traerles a ustedes a una fe perfecta para un rapto perfecto. ¿Por qué no podemos ver eso? No algo místico. El diablo ha puesto todo cuanto ha podido delante de ustedes intentando hacer que ustedes, para evitar que ustedes crean eso. Él llegará a una reunión e intentará lanzar frente a ustedes todo lo que pueda. ¡Sacúdanlo de ustedes! La Biblia dice, levántese y sacúdase a sí mismo. Pellízquense. Su Espíritu está aquí. Él los conoce. Ustedes tienen una cosa que hacer y es creerlo para aceptarlo. Él conoce. ¿Lo creen? Él sabe lo que hay en ustedes. Él sabe lo que ustedes son. Él conoce sus deseos. Él sabe de lo que tienen necesidad. Jim, ¿crees que Él sabe acerca del bebé? Le tomaste la temperatura antes de salir. 105, 40.5 Celsius. ¿Crees que Él le sanará?
le vino hoy la enfermedad, eso lo dejará. Miré hacia allá y les vi antes que salieran de la casa que habían hecho lo que habían hecho. Ahora eso es verdad. Señora Little, ¿cree que Dios le daría la victoria sobre esa diabetes? Hay una mujer sentada al lado suyo. No la conozco, pero el espíritu está sobre ella. Por lo que ella está preocupada es por un pequeño. Tiene un niño que necesita una operación en un ojo o algo. Ella es de Chicago. ¡Viva! Más eficaz que una espada de dos filos. Es discernidora. ¿Qué es? La palabra. ¿Creen ustedes eso? Ciertamente. Hay una señora sentada allí justo en la hilera siguiente. Acaba de tener una cirugía del ojo. No salió muy bien. Pero si usted cree esto, ¿usted se recupera? ¿Lo cree? Muy bien. Ella está pensando en eso. Señora Peckinpah, no es por usted, es por este nieto sentado aquí. Se está orando por eso, pero ¿cree usted que Dios lo sanará? ¿Cree que Dios me puede decir lo que tiene él? Los médicos no lo saben, ¿no? ¿Cierto? Pulmones inflamados, eso es correcto. Él tiene un problema con la sangre. Correcto. Están un poco confundidos en si van a permitirle asistir al colegio o no. ¡Viva! Más eficaz que una espada de dos filos. Veo a una mujer devolviendo su comida. Ella está en algún lugar. Permítame ubicar su rostro en algún lugar. Sí, sentada. Su nombre es la señora Llewellyn. Ella ha creído con todo su corazón. Ese problema estomacal la dejará. Amén. Aquí hay una señora sentada directamente al otro lado de ella, mirándome ahora mismo, sentada en la esquina. Tiene anteojos. Ella tiene artritis. La tiene en su mano izquierda. La tenía. Ya no. Seguro, si usted lo cree. ¿Qué de ese pequeño bebé allá atrás? Viene de Ohio. Tiene cáncer en el ojo. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Él lo hará. Usted créalo. Ashland, Ohio. ¿Cree usted ahora que Dios le sanará y Él lo hará? ¿Qué es eso? Más eficaz y cortante que toda. Aquí se siente una dama, algo la impactó. Tiene un problema en el hombro. Correcto. ¿Es eso la verdad? Muy bien, créalo y eso se irá. ¿Ven? La palabra de Dios, discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Ahora, no hay tarjetas de oración en este edificio. No hay quien ore que reparte las tarjetas. No las utilizamos aquí, solo son para mantener el orden. ¿Desean ustedes? ¿Cuántos desean oración mientras la palabra es manifestada en carne? Que los de esta hilera se levanten y vengan por aquí, directo por esta fila primero, justo aquí. ¿Ustedes que desean oración? Entonces, después, quiero que esta hilera aquí venga detrás de ellos. Entonces, después de que ellos terminen, que esta hilera de acá venga. ¡Viva! ¡Más eficaz! ¿Podría una espada de dos filos hacer eso? No, no, señor. Pero la palabra de Dios sí puede hacerlo. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿lo creen ustedes? El gran médico. ¿Dónde está esa hermana por allá de Tennessee? La hermana Ungren o Downing. El gran médico ahora está cerca. Nunca olvidaré eso en Fort Wayne aquella noche cuando esa joven Amish o Dunkard estaba sentada allí tocando eso. El gran médico ahora está aquí. Al oír que ese niño había sanado, ella saltó y el Espíritu Santo cayó sobre ella. Su cabello hermoso le caía por los hombros y el piano no perdió ni una sola nota. El gran médico ahora está cerca, el misericordioso Jesús. El poder sobrenatural tocando esas teclas del piano, tocando el gran médico, ahora está cerca. Miren, ¿creen? ¿Deberían? ¿Ven? Ahora recuerden, cuando pasen, ahora, si ustedes no lo creen, no vengan, más bien siéntense, digan, no voy a hacerlo. Yo vendré casualmente, vengo creyéndolo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen la mano sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es exactamente la verdad. Ahora, eso está sujeto a condiciones. Si usted lo cree. Ahora, yo creo esto. Dios se los ha probado a ustedes. Yo lo creo, ¿lo ven? Él manifiesta su palabra para mostrar que sí es su palabra. Un cumplimiento de la escritura para probar que así es. Ahora, ustedes créanlo cuando pasen por aquí. ¿Lo harán? Entonces, cuando ponga las manos sobre ustedes, eso es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Tiene aceite aquí para ungir, hermano Neville? Tráigalo.
y venga hacia este lado. Vamos a cumplir la escritura. Venga a este lado acá y unja a cada persona mientras pasan y oraremos por ellos. Ahora, para que yo tenga la certeza de que he hecho la oración de fe por todos ustedes, hagamos que todos pongan sus manos el uno sobre el otro, los que son creyentes. Solo estiren la mano y tómense de la mano el uno al otro. Aquí es donde nos daremos cuenta de algo en unos minutos. Veré lo avanzada que está mi iglesia, en lo que creemos. Veré lo avanzada que está la gente. ¿Qué tan preparados están para tomar la espada y salir al frente de la línea y decir, yo te reto, Satanás? Yo te reto. Tú no puedes hacerme dudar más. ¿Para qué son hechas estas cosas? Para que la gente crea. Es la palabra. Es lo que muestra que les estoy predicando a ustedes la verdad, la palabra. La palabra hecha carne. Hecha carne en usted. He hecho palabra, cobrando vida en usted, cobrando vida en mí. ¿Ven? El gran médico. Muy bien, inclinemos ahora nuestros rostros. Señor Jesús, el gran médico ahora está cerca. Tú eres el médico. Yo he predicado tu palabra y tu palabra ha declarado que estás aquí. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tú no puedes fallar. Tú nunca nos has fallado, Señor. Y ahora permite que cada uno de estos aquí que tienen las manos el uno sobre el otro, que las bendiciones de Dios reposen sobre ellos. Y mientras venimos, ellos son creyentes. Y mientras los ungimos con aceite, el pastor y yo, y les hacemos pasar por esta línea, que cada uno pase por aquí con fe para creerlo. Para saber que el propio Dios del cielo está aquí presente. Que cada uno se sacuda. ¿Podrían hacerlo esta única vez, Señor? Solo permítelo penetrar a fondo, Señor. Solo esta vez. Ábreles los ojos, Señor, para que puedan ver lo que está aconteciendo. Y que no estén ciegos, a tientas, sino que vean la realidad de la presencia de un Jesucristo resucitado. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les exhorto en el nombre de Jesucristo a que no entren en esta línea a menos que sientan que tengan esa fe perfecta, porque solo estarán ocupando el tiempo de ellos, el tiempo de alguien más. No lo hagan. En el tiempo que les he predicado, ¿alguna vez les he dicho algo que no haya ocurrido? Fue exacto. El Señor hizo eso. Él no hizo eso por mí, yo ya creo. Él lo hizo por ustedes, para que ustedes pudieran creer que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Ahora créanlo. Estará bien. Y eso, ustedes sanarán. Cuando pasen por aquí, suelten su incredulidad inmediatamente en un bolsillo espiritual por aquí. Ustedes no lo verán, pero allí está. Cuando ese aceite los toque, suelten su incredulidad allí mismo. Depositen eso y sigan con fe perfecta de que están bien. ¿Lo harán? Entonces que el Señor los bendiga. Muy bien, voy a pedirle a alguien que pueda dirigir las alabanzas. Solo que, ¿dónde está ese gran predicador? El hermano que... ¿Cuál es su nombre? Caps. El hermano Caps. ¿Estará él en la línea? ¿Qué fue? Pase aquí, hermano Caps. Y párese aquí, cante. La congregación, mientras todos nosotros oramos, el gran médico ahora está cerca. Mientras la dirigen, cada uno cante ahora de corazón. No solo cante diciendo, voy a cantar, el gran médico ahora está cerca, el misericordioso Jesús. Habla para alegrar el corazón de ese animal, misericordioso Jesús. Oh, vaya. Abriendo bien la boca. Estén en alerta. Témanle a la palabra. Sí, el gran médico ahora está cerca, el misericordioso Jesús. Él prueba que está aquí. Yo le creo. Amén. Muy bien, que aquellos que tienen fe pasen adelante. En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre ella para su sanidad. En el nombre de Jesucristo condeno la enfermedad. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermano para la sanidad. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermana para su sanidad. En el nombre de Jesucristo yo pongo las manos sobre mi hermano para su sanidad. En el nombre de Jesús yo pongo manos sobre mi hermana para la sanidad. En el nombre de Jesús yo pongo manos sobre mi hermano. En el nombre de Jesús pongo manos sobre mi hermana. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermano. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermana. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermano para la sanidad. En el nombre de Jesucristo pongo manos sobre mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana.
En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a este mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. Que sane. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. 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 En nombre de Jesús, sana a esta, mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a este niño. Dios, concédelo. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a este niño. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a esta niña. En el nombre de Jesús, sana a esta, mi hermana. En nombre de Jesús, sana a 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 mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a este, mi hermano, Señor. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana, Señor, a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, Señor, para la gloria de Dios. Sanando a mi hermano en el nombre de Jesús. Deje eso en paz. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a este niño. En nombre de Jesús, sana a esta hermana. En nombre de Jesús, sana a esta hermana. En nombre de Jesucristo, sana a esta hermana. En nombre de Jesús, sana a la hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, Señor, sana a nuestra hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. Dale salud. En nombre de Jesucristo, sana a mi hermana, Señor. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a esta, mi hermana. En nombre de Jesús, sana a esta niña. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermano. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana a mi hermana. En nombre de Jesús, sana al niño. Sana al niño, Señor, en el nombre de Jesús. Sana al pequeño, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana Colin, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesús. Deposite ahora su incredulidad, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Suelte su incredulidad ahora en la caja, pase, lleve la fe perfecta. En el nombre de Jesús, llévela, que se ha hecho. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana esto. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Que lo bendiga, mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Que lo bendiga, mi hermano. En el nombre de Jesús, sana al hermano Cox, Señor, alabado sea Dios. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano.
En nombre de Jesús sana a mi hermana. En nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. Ahora recuerden, estoy poniendo toda la fe que puedo en esto para este propósito. En el nombre de Jesús sana a esta niña. En el nombre de Jesús sana a esta hermana. Dios, pongo las manos sobre el bebé. Así será sano en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús sana a la niña. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En nombre de Jesús sana a este mi hermano. La niña, levántela usted en el nombre de Jesucristo. Sánalos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. Jesús sana a mi hermanito. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo pido por su sanidad. En el nombre de Jesús sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús sana a mi hermanito. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo sana a mi hermano, el niño. En el nombre de Jesús sánalo, Señor. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermana. En el nombre de Jesús sana a mi hermano. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana. Sana a mi hermana. Bendícelo, Señor, por su en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano. En el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, concede su petición. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Deposite su incredulidad. Venga creyendo ahora. Dios lo concederá. Venga creyéndolo y Dios lo concederá. Yo lo creo. Estoy usando toda la fe de la que conozco. Sobre los enfermos pondrán las manos. Ellos sanarán. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. Que de esta escena, hermano Neville, hermano Dow, un trofeo de la gracia de Dios. Este es el hombre que debía morir hace una o dos semanas. En el nombre de Jesucristo, Dios, tienes que amarlo, Padre, porque has hecho grandes cosas por él. Yo pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, sobre su preciosa esposa, pongo sobre ella las manos, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. ¿Serán ya todos? Entonces, inclinemos ahora nuestros rostros. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. ¿Sabéis vosotros lo que os he hecho? Me habéis llamado vuestro pastor, y bien decís, porque lo soy. Si yo, vuestro pastor, he sido identificado por Jesucristo, que hago su obra, entonces crean mi palabra. Al llevar a cabo este acto de fe, poniendo manos sobre ustedes, he condenado la enfermedad y las aflicciones que les perturban. Créanlo. Así recibirán sus peticiones, sin importar lo que sea.
Porque todo es posible a los que creen. Y cuando oren, crean que recibirán lo que piden. Y sinceramente yo creo que lo recibo. Y en mi corazón, yo acepto cada una de sus sanidades. Yo las acepto, que han sido hechas. Yo lo creo. Lo creo con todo lo que hay en mí. También con mis manos sobre estos pañuelos puestos aquí. Los he estado vigilando atentamente. Yo creo que producirán exactamente lo que la gente ha pedido. Yo lo creo. Esto está entrando en ese tercer jalón. Yo estoy creyéndolo. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta sincera. Ustedes que pasarán por la línea de oración, ¿podrán ustedes realmente creer y ahora sentir que algo sucedió en ustedes desde cuando se les impuso manos? Levanten la mano. Allí está. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora, esto apenas está empezando a florecer. Ahora, ¿ven? Solo empezó. Hice esto con un propósito. Yo hice esto con un propósito. Estoy ejerciendo algo, ¿ven? Es tomar este impulso de fe y regresando de nuevo para empezar y entrar, ¿ven? Para levantar la fe a un nivel que ustedes jamás la han notado de esa manera. No alguna fe, sino una fe perfecta, edificada aquí arriba. Y observen a un Dios perfecto, de perfecto corazón, cumplir una promesa perfecta a través de su palabra perfecta, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y es discernidora de los pensamientos del corazón. ¿Qué? Estamos ahora entrando a la perfección, porque la gente tiene que llegar a esto para el rapto. Eso es lo que lo está impidiendo ahora mismo. Espera que la iglesia entre en esa fe perfecta de rapto. Yo estoy buscándola. Significa escudriñarme bastante a fondo y significa bastante de eso para ustedes. Pero juntos lo lograremos por la gracia de Dios. Amén. La tierna voz del Salvador nos habla. Señor Jesús, bendice a mi precioso hermano. Que tu Espíritu Santo siempre tenga bien a este pastor y lo mantenga sano y fuerte en el servicio para el cual lo llamaste. En el nombre de Jesús estoy reclamándolo, Señor. Yo le amo. Lo reclamamos. Nosotros sabemos que es correcto. Ahora lo estamos creyendo. Lleno de gracia y de bondad, bendito Jesús. ¿No le aman? Solo piensen, aquí ahora mismo ya empezó una obra en sus cuerpos, su sanidad. Porque Él prometió que sucedería. Y ahora, ¿ven? ¿Captaron ustedes lo que yo dije en esta noche? ¿Han resuelto el enigma de ello? Vean, si vosotros decís a este monte, ¿lo ven? No duden, no duden, sino que crean lo que han dicho. Ahora, observen, en el curso de menos de 5 minutos, toda mano fue alzada que una obra había empezado en ellos ahora mismo. ¡No, vaya! Allí está él. Eso es. ¿Qué es? La presencia del gran médico. Oh, levantemos nuestras manos a Dios y cantémoslo otra vez. Tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Permanezcamos quietos un minuto. Solo adorémoslo en nuestro corazón. Piénsenlo. Dios, Él está aquí. Él está aquí. ¿Quién?
¿Quién se identificó como la palabra? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy por los siglos. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos y aún es discernidora de los pensamientos e intenciones. La razón por la que ustedes han venido, su propósito de estar aquí, ¿quiénes son ustedes? Identificó a Jesucristo ser el Mesías. Y hoy, eso lo identifica a Él como el mismo Mesías, ayer, hoy y por los siglos. El gran médico, el cual está aquí, quien dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Y si ustedes le dicen a este monte, muévete, y no dudarán en su corazón, sino que pueden creer, si Él puede crear ardillas, que no tienen manera alguna o nada allí para crear, es mi propia fe que va y hace aquello. Mi fe en lo que Él me retó a pedir. Él me retó a pedirlo. Y yo acepté su reto en obediencia a su palabra. Yo lo pedí y eso apareció. Dios en el cielo sabe que eso es verdad. ¿No podrá también Él sanar al enfermo? Si Él puede levantarme en fe de esta manera, incluso para la gente, aunque ellos no pueden escalar a ese nivel. Si ellos no pueden lograrlo, Él puede usar mi fe. Él puede subirme a mí a ese lugar. Y yo lo estoy escalando por ustedes. Estoy creyendo por ustedes. Estoy hablando por ustedes. Yo soy su hermano, parándome como su hermano, como un intercesor, intentando lo mejor que puedo sostenerlos a ustedes ante Dios. Y estoy parado aquí, justo ante el trono blanco ahora mismo, tomando eso, apuntando con mi dedo a ese sacrificio sangriento allí, y hablando en su nombre que ya está hecho. Eso tiene que acontecer, y tiene que acontecer. Ustedes saben qué ocurrió. Yo sé que ha ocurrido. Ustedes también saben que eso ha ocurrido. Y es así. Eso es verdad. Amén. Gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad. Lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Y los demonios fueron sujetos a nosotros en tu nombre, el más dulce nombre en lengua de mortal. Los demonios, eso resucita a los muertos, eso sana a los enfermos, eso limpia al leproso, eso echa fuera demonios, eso hace cristianos. No existe otro nombre bajo el cielo. Yo vivo en Él, bautizo en Él, creo en Él, adoro en Él. Oh, permíteme llegar a ser parte de Él. Permíteme perderme a mí mismo y encontrarlo, Señor, en Ti. Aquel nombre llamado Jesucristo, el Mesías ungido. Que yo me abra camino entre el lodo de la incredulidad para reflejar la belleza de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios los bendiga ahora. Cuando regresen aquí el próximo domingo, compartan el testimonio de cómo fueron sanados, lo que ocurrió esta semana. Observen y vean lo que ha sucedido. Queda concluido. ¿Cómo lo sabe usted? Él me dijo que lo dijera y yo lo dije. Eso es, ya queda concluido. Está terminado, yo lo creo. Ahora el pastor, hermano Neville, un momento. ¿No es mi palabra real para aquellos a quien yo se la revele, dice el Señor Dios? Esta palabra mía es más cortante aún como he hablado este día. Es más cortante que una espada de dos filos. Os digo que es mi brazo que la afiló. Yo oigo para sanar. Vengan a mí y será orado lo que yo he dicho, dice el Señor Dios.
La verdad fue hablada a vosotros esta noche. Y ya las cosas están aconteciendo, dice el Señor vuestro Dios. Dejen que esta palabra sea confirmada en vuestro corazón. Y así será, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Levantemos nuestras manos y alabémosle a Él un minuto. Lo agradecemos, Señor. Lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Como creyente, ¿notó usted el tiempo en que fue dado el mensaje? ¿Y el ritmo en que fue hablado y observaron la interpretación regresar a sí mismo? De esa manera es. Observen lo que era, exactamente con el mensaje, confirmando que la cosa es la verdad, que Él ya había obrado lo que Él les prometió que haría. Observen la manera en que fue dado y observen la manera de lo interpretado. Observen el tiempo que Él se demoró hablando y miren cuántas palabras dijo Él. Fueron exactas. Señor les bendiga hasta que los vuelva a ver. Puedo confiar en experiencias que han pasado. Todo eso está bien, pero atrás han quedado. No me sirve a mí una revelación de segundas manos, tampoco la experiencia que vive un hermano. Solo encontrarme con mi amado Jesús. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Pudo cambiar. A ti, Señor, rendido en oración, humillado a tu presencia, que vengas a la escena, cambies mi corazón. Cuando tú, Jesús, preguntes quién irá por mí, a quién envío a la batalla, yo diré, heme aquí, Señor, yo quiero ir. Porque será Él viviendo en mí. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual, pudo cambiar.